Estados Unidos inició esta noche un ataque aéreo con misiles Tomahawk contra Siria, en represalia al ataque químico en la región siria de Idlib, que causó la muerte de 72 personas, entre ellas 20 menores. Fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses señalaron que un total de 50 misiles fueron lanzados por dos buques de guerra estadounidenses desde el mar Mediterráneo contra instalaciones químicas del régimen de Bashar al-Assad. El ataque tiene lugar después de que el presidente Donald Trump sostuvo que el ataque con armas químicas era inaceptable. Notimex.